Good evening, David. And Good evening, Jocelyn. teacher. How are you today? I'm fine, teacher. Good evening, Zulma. Good evening. No ha llegado a su casa, Zulma. Es que esta semana está incapacitada, dice. Y como vengo aquí donde mi mamá a recibir las clases, no ha Todavía llegado donde ella todavía. llegando, No, vamos. Sí. Hola, mi mamá. Vamos a ver cuántos se conectan hoy, porque primera vez que entro y nunca, no había nadie. Luz, hello. Hello, teacher. Ok, la clase de hoy no, si se fijaron, no les mandó, bueno, no fue la razón, la verdad, pero me confié, ¿verdad? Porque la clase de hoy, lo del PowerPoint, no hay ejercicio, solo es práctica. Vamos a repasar vocabulario básico. Y por eso me extrañé, teacher. la que es práctica ¿Yo no es, la envié a contar? la que es práctica es solo en el manual, ahí sí vamos a ser más que todo trabajo, ¿verdad? Y práctica. Pero lo que es el PowerPoint, si no, no tengo no hice ejercicios, sino que solo es vocabulario, práctica. Vamos a recordarnos de cuando estaban en la escuela, estudiando. El inglés de la escuela, ¿va? Algunas veces es así, los maestros dan clases como que son academias, pero a veces no mucho. Me imagino yo que ahí aprendieron ustedes los números. Los números ya más o menos se los podían. Los días de la semana, los meses del año. Es lo que vamos a ver ahorita. Okay, let's start. My name is Sandra Sanchez. Okay. No, my name is Sandra. Okay, what is the objective of this class? Okay, the unit is the number two ongoing activities at workplace. And the today is the practice of the have to and need to. So the objective is use have to and need to. Antes de comenzar a presentar, déjenme preguntarles, ¿se recuerdan ustedes de la diferencia entre el uso de have to y need to? Have to y need to. El have to parece que es como obligatorio.
Y el neto es como opcional. Ajá, es una necesidad, es opcional, exacto. Ha hecho la tarea, Francisco, ya lo vi. Ha hecho la tarea, ha repasado. Ok, begin. Have to is for obligation. Okay, you have the structure, personal pronouns. Have or have to or has to. Have to, has to. The verb in the base form complement. Okay, you say, for example, I have to play basketball in this campus. He has to phone his wife every day. Okay, the negative. In the negative, you use the auxiliaries don't or doesn't, and use have to plus base form of the verb. For example, you say, you don't have to come to school on Sundays. We don't have to watch this movie. She doesn't have to learn your language. They don't have to wear a suit. He doesn't have to take the exam. You didn't. Well, this is in the past. I won't read it. We don't have to buy an egg. Okay, as you see, we use have to, has to. And let me see. Zulma, ¿en qué ocasiones es que vamos a usar has to? Cuando hablamos en tercera persona, Exacto. en ¿Cuáles son los singular. nombres? Serían singular, third person. He, she, Exactly. ¿Y el verbo lo usamos en qué forma? Okay, son los verbos, ¿verdad? ¿En qué forma lo usamos? the baseball Base phone. form. Okay. The negative. Okay, in the negative. David, ¿qué auxiliares usamos para hacer las oraciones negativas? El do y el das. Ajá, el don't sería, ¿verdad? Don't. O do not o don't y el doesn't. Okay. En have to lo cambiamos. En la tercera No, persona. no, porque el verbo auxiliar absorbe el cambio. Exactly. Okay. Oh, okay, yes, no question. In yes, no question, you use the auxiliary do or does. And then the personal pronoun, then have to is the same, right? Base form of have to, only have to, not has to, because you have the auxiliary. And the base form of the verbs and complements. For example, you say, do I have to write reports? Does he have to write reports? And the short answer is yes, you do. Yes, I do. Yes, they do. Or no, I don't. No, you don't. No, we don't. In the case of does he have to write reports, you say yes, she does, or no, she doesn't. In the case of the negative. Okay, this is what I explained yesterday. Okay, questions about this? Question about the use of have to in the affirmative, negative, and yes, no question. Questions? ¿Está todo claro o hay preguntas todavía en esa parte? ¿Creen que todavía se confunden cuando hagamos ayer hicieron ejercicios
quizás descubrieron en cuáles se equivocaron, ¿verdad? Pero quedó todo claro en este tema. Yes, Yes, teacher. guys, clears. Okay. Yes, teacher. Now continue. Need to. How do we use need to? Okay, here we have the affirmative, negative, and question. For example, in the affirmative, you say, I need to stop. You use the personal pronoun need to, verb in the base form. Here in the, because you have I. And she or he, that is the third person, you say, needs to. Needs to, third person, in the base form of the verb. Okay, only change the need to in the third person. You say needs to. And the verb is always the base form. Okay, as you see, stop, 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 stop. The base form in the affirmative. Negative, you use the auxiliary don't or doesn't. In the case of I, you say don't need to stop. And in the case of he, she, and it, you say doesn't need to stop. And the verb is the same. Okay, the base form. The base form, the base form. Questions, yes, no questions. You have the auxiliary, do or does. Okay, the same. I ask you do is because you, I ask you about I, you, we, you, they. And if I ask you using does, it's because I ask you using he, she, it. Okay, when I say ask, a veces algunos de ustedes me han dicho de que cuando yo estoy explicando, hay veces no me entienden algunas cosas, pero hay unas cosas que son bien básicas. Por ejemplo, si yo digo ask, es porque decir preguntar. I ask, yo pregunto, right? I answer, yo respondo. Si yo le digo ask, y le digo, por ejemplo, Francisco, ask David, lo que le estoy diciendo, Francisco, pregúntele a David. Y si yo le digo a David, por ejemplo, David, answer the question, lo que le estoy diciendo es que responda a la pregunta, ok, answer the question. Y eso se está diciendo bien seguido, ¿verdad? Ask the question, a la pregunta, ask the question. Answer the question, responda a la pregunta, okay. In this case, I say, I ask the question, yes, no question. And if I ask the question, I use do. In I, you, we, you, they. Does, when I ask the question, I use the auxiliary does. In he, she, it. The verb is the base form. The base form. Okay. That's it. How I use the structure and examples of need to. Structure. Cuando yo digo la palabra structure, siempre me refiero a la estructura. Quiere decir cómo está compuesta la oración afirmativa, negativa, pregunta. Es cuando digo, this is the structure. Es cuando digo, this is the structure, quiero decir, esta es la estructura. Y la estructura es como la fórmula que me dice a mí cómo yo voy a hacer la oración o la pregunta, o sea, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuáles palabras voy a usar primero? ¿Cuáles voy a usar después? Ok, the structure. This is the structure of need to. Ok, let's begin the practice. Let's begin. Cuando yo digo let's begin, es porque quiero decir comencemos. Let's begin. Let's begin. Comencemos, ok. Let's begin the practice of the month of the year. Okay, everybody repeat. January. 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 February.
February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Vaya, ahora escuchen cómo lo voy a decir. Lo voy a decir varias veces, unas tres veces, rápido, ¿ok? Y así me lo van a tratar de decir ustedes. ¿Okay? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Vamos a hacer una práctica, vamos a ver con uno de ustedes. Y, ok. Let me see, who. Luz, you. Okay, tell me the months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, only one, okay. Here is April. January, February, March, April, May, April. June, July, August, September, October, November, December. Okay, now, very quickly, right? Very quickly, tell me. A ver, no se vaya a detener, okay? Rafael, begin. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. April. May. Okay, thank you. Now, Jaime. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Good. Next, Francisco. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Good too. Clara. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. November, December. Tuma. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. David. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Carlos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Julia. January, February, March, April,
May, June, July, August, September, October, November, December. Lady. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Alfredo. January, February, March, April, May, June, July, August, September. July. August, September, October, November, and December. Good. I don't know if I miss someone. Marco. Tell me. A teacher. Yes. ¿Cuál teacher? The month of the year, yes. January, February, March, April, May, June, July, creo. No. August. Vea que usted no estuvo cuando modelé la pronunciación. Acabo de entrar, teacher. Vaya, oiga. No tenía problema con el teacher. Vaya, oiga, lo voy a decir y después lo dice usted, ok. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, now you, Marcos. January, February, Siva. Okay, yes. March, April. April. May. No, aquí es April. 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 Mm-hmm. April, May, June, Julio. July. July. August, September, October, November, December. Okay, good. Jocelyn? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Now continue with the next. Okay, the numbers. Numbers. Okay, everybody repeat. One. One. Two. Two. Three. 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 Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. 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 Nine. 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 Ten. 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 11. 11. 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30. Oigan bien la pronunciación de este, que la mayoría me dice 30, algo así. 30, 40, 50, 60. 60, 70, 80, 90, 100. Okay, vaya ahora de algunos números que son como de decena, ¿verdad?
de unidades de la 13, por ejemplo, de la 13 a la 19, todos terminan con tin, ¿verdad? Tin, tin. Teenager. Y de aquí de la 20 termina con ti. Es importante que ustedes a esa finalización la hagan la diferencia. Miren, aquí es tin, tin, ti. Tin, ti. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. 20, esa ya no tiene, va. 100, 100, 100. Ok, here I'm going to say. No me queda de otra forma más que preguntarle, diciéndole en español el número. Ok, vamos a ver. How do you say 16? 16. How do you say 60? 16. Yo oí como que ahí me dijeron 16 aquí. 16. Okay. 16, 60. Okay. Vamos a ver, entonces voy a poner a algunos a que me hagan las parejitas. Ok, let's see. Alfredo. Comencemos con Alfredo. Me va a hacer las parejitas del 13 al, por ejemplo, me va a pronunciar como se dice 13 y 30, hasta llegar hasta el 19 y 90. ¿Ok? Alfredo. Ok, sería. Okay. Ajá. 13. 30. 30. Haga algo así, mire, okay. Le voy a hacer el modelo para que usted lo haga igual. 13, 30, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Ok, begin, Alfredo. Yes. 13, 30. This is 30. 14. 14. 15. 50. 16. 60. 17. 70. 18. 80. 19. 90. Ajá, 19, 90. Ok, now, who else? Zulma, tell me, please. Igual que Alfredo. Yes, the same. The same. Lo mismo, uh-huh. Igual. Me lo va a decir, the same, the same. Okay. 15, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Very good. Clarita, Clara. Hola. No se me va a escapar usted. Okay. tell me, please, the same. 3, 13, 14, 40, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 10, 20, 100. Okay, solo era eso de aquí, va, pero más énfasis aquí en el teen. Teen. 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, this is 30, 30, 40, 50, 60,
17, 18, 19. One more, okay, one more, one more. Okay, Michelle. The same as Alfredo, okay, the same as Alfredo, Michelle. 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 Okay. O sea, Michelle no está como, está como oyente hoy. Okay, Carlos. Yes, teacher. Tell me the numbers. Always. And, desde el número uno, teacher. No. 13. Okay. Lo mismo que lo hizo, lo mismo que lo hizo Alfredo. 13. 30. Okay. 14. 30. Mm-hmm. 14. 14, 40. 15, 15. 16, 60. 17. 17. 18, 80, 19, 19, 20, 100. Ajá, sí, hasta ahí. Vaya, escuchen cómo está la pronunciación de 30, que ahí es donde yo veo que vamos a ver. ¿Cómo es? ¿30 o 30? 30. La TH, okay. Fíjense que en todo eso, vayamos pronunciando ya eso, porque en la siguiente práctica es bien importante que tengamos esto. La TH en estos casos es, suena así, ¿verdad? Poniendo la lengua entre los dientes. Así, ¿ve? 30. Donde decimos 13 también, ¿verdad? 13. 13. Y aquí donde decimos 3 también. 3. Si no ponemos la lengua entre los dientes, no pronunciamos ese sonido. Es bien básico que usted lo haga así. 30. 13. 3. Ok. Otro que lleva ese sonido sería... Bueno, aquí quizás solo esos 3. 3. 13, 30, okay, that's it. Ordinal numbers, los números ordinales son hasta el infinito, ¿va? Pero aquí solamente les voy a, vamos a practicar hasta el 31 en inglés, ¿verdad? Porque es lo que nosotros necesitamos para hacer fechas. Porque es lo que yo quiero que ustedes aprendan a decir fechas, a escribir fechas. Entonces necesitamos los meses del año, los días de la semana y necesitamos los números ordinales, ¿ok? Pero más que todo, meses y números de yes. Francisco,
Teacher, solo una pregunta, no te pasar esa parte. Los números, por lo menos el 30, no sé si mi oído escuchó bien, pero no sé si se escucha como entre theory o fairy. No, es theory. Theory. Ajá, tiene... ¿Cómo? Espérame. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Ay, vamos a ver. Voy a tratar de acercarme un poco para que vea. Ferry. Vea cómo se me ve la lengua, ¿verdad? Ferry. 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 La misma cuando decimos gracias, ¿verdad? Thank you. Thank you. Thank you. Es ese sonido, ¿verdad? Sí, porque la lengua entre los dientes, ¿ok? Es como una Z, algo así, ¿verdad? Como te decía con T. Pero no es Z, porque la Z es sonora, esta no es sonora. Sí, yo oía que lo decían como con T, Terry. No, es como ese sonido, es Terry. Teacher. Terry. Ok, teacher. Yes, Rafael. ¿Y cero? Zero, ese sí es con Z. Zero. Ajá, ese zero. Sí es con Z, zero. Es, ve, ya le iba a hacer, zero, zero. Zero. Ahí, oiga zero. La vibración, ¿verdad? Zero. Zero. Ahí ya tiene que vibrar porque es con Z. Zero. Y ese sonido no es sonoro. Es, zero. Es más como, fluye el aire para afuera, va. No se restringe porque para hacer sonidos vibratorios se restringe el aire, por eso vibra. En cambio, en este no se restringe en lo que sale. Very. Y en el C, en la Z es zero. Ah, ok. No sale el aire, ¿verdad? Es diferente. Ok, continue. Okay, everybody, repeat. First. No me vayan a decir fierce, porque esa es la tendencia a pronunciar. No es fierce, es first. First. El sonido. Este siempre, cuando hay una vocal antes de una R, el sonido es así, haciendo la lengua para atrás. Ok, hagan, traten de hacerlo, hagan como para atrás, diciendo la R. Y entonces la lengua se ponga para atrás en ese sonido. First. Y el sonido de la T también tiene que tratar de sonarlo. Porque la T suena así, ¿verdad? Este es el sonido, el mismo que les digo yo, la lengua entre los dientes, pero la inmediatamente se va para atrás para hacer el del R. Es la lengüita para adelante y para atrás, va. Para adelante y para atrás. Okay. Vaya, a partir de aquí todos terminan con TH y voy a hacer ese sonido. Si no hago, no hago yo ese sonido bien, no suena como un número ordinal, sino que suena como cardinal. Si yo digo, por ejemplo, solo four, no suena la TH, ese no es ordinal.
Es cardinal. Entonces es importante que hagamos ese sonido final ahí, la TH. Ok. Fourth. 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 Fifth. Fourth. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Ninth. Ninth. Tenth. Tenth. Eleventh. Eleven. Twelve. Twelve. Thirteenth. Fourteenth. Fourteenth. Fifteenth. Fifteenth. Sixteenth. Fifteenth. Seventeenth. Seventeenth. Eighteenth. Eighteenth. Nineteenth. Nineteenth. Twentieth. Twentieth. Twenty-first. 22nd. 23rd. 23rd. 24th. 24th. 25th. 26th. 26th. 30th. Okay, now the time. ¿Recuerdan que en el módulo 1 se ve la hora? Solo lo vamos a repasar un poquito, okay? Okay, here you say it's 1 o'clock. Okay, here you say it's 1:06 or it's 1:06. Okay, here you say it's 1:15 or it's 1:15. It's 1:30. ¿Se acuerdan que en la anterior solo aprendimos una forma? Pues esta es la segunda forma. Ok. It's 1:30. It's 1:30. Half past one. No se pronuncia la L. Half. It's 1:30. It's 1:30. ¿Cómo se diría la segunda forma? Que son las 3:30, por ejemplo. It's half past three. Exactly. It's 3:30. Okay, here. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Que aquí, si se acuerdan que yo les dije que la parte más fácil era decir la hora y los minutos, ¿verdad? Esa es la más fácil. Teniendo en cuenta que siempre que es del 01 al 09, siempre se dice oh, porque hay que leer ese 0. El 0 se lee como oh. Se escribe así, pero se pronuncia oh. Como que fuera una O, ¿verdad? Oh. Ustedes van a decir siempre del 01 al 09 tienen que leer ese 0 como O, ok. It's 1:06. Y esta es la forma más fácil porque dicen solo la hora y los minutos. Y la hora exacta que es 1 o'clock. De ahí la segunda forma era que de la 01 a las 29 minutos, tienen que decir siempre los minutos que han pasado y la palabra after, ¿qué quiere decir? Después, ¿verdad? Por ejemplo, como dirían ustedes en la segunda forma, si han pasado 20 minutos de la una. It's 20 after one. Exactly. Ok, entonces, acuérdense. Del 01 al 29 minutos, siempre dice los minutos y la palabra after, que es que han pasado esos minutos, ¿okay?
y luego la hora. Eso es lo que hay que recordar. De ahí que la segunda forma de 15 hay una forma especial, ¿verdad? Que ya no vamos a decir 15, sino que vamos a decir a quarter. Ok, vamos a decir a quarter, a quarter. Es un cuarto. O sea, 15 son minutos aquí, ¿verdad? Pero aquí vamos a, en la segunda forma, vamos a decir a quarter. La forma de las 30 minutos ya lo expliqué, ¿verdad? Es half past one. Y la forma que del 31 al 59, ya como esos minutos se dicen los que faltan. Entonces se usa la palabra to. Se dicen los minutos que faltan y la palabra to, que quiere decir para. Por ejemplo, ¿cómo diría yo si faltan 18 minutos para las 2? It's 18 to 2. It's 18 to 2. 25 minutos para las 4. It is 25 to 4. Muy bien. Esto solo es un repaso, ¿verdad? Porque eso lo vimos el módulo anterior y se vio un poco más así extenso porque solo ese era el tema. Este solo es un repaso. Ok, y había que ver también los minutos si faltan. Cuando faltan los 15, ya no se dice it's 1:45, ¿verdad? Que son los minutos, sino que los minutos que faltan, si son 15, siempre se dice a quarter. A quarter to two. Ok, y eso sería todo el repaso de esto. And finish. Finish this and. Let me see the presentation. He escrito eso porque les voy a explicar una actividad que vamos a hacer de que sea en el manual, pero voy a hacer explicarles unos ejemplos cómo se escribe la fecha. Vaya, la fecha lo voy a enseñar porque está en la práctica del manual. La fecha puede ir desde que yo mencione el día hasta que solo mencione mes y día. Y desde que mencione todos los elementos. Siempre voy a comenzar con el día, ¿verdad? Monday, for example, Monday. Monday, June. No es a esa fecha hoy, va, pero como ejemplo lo voy a poner. 10, 20, 23. Vaya, ese es el orden. Primero se pone el día, luego el mes. El número en ordinal, siempre los números en fecha son ordinales. Por lo tanto, le va a poner STH arriba, ¿verdad? Si se acuerdan cuando estuvimos practicando, eso no lo enfaticé, pero se lo voy a explicar ahorita. Cuando estuvimos explicando lo de los números ordinales escritos, solo el número se les pone la TH. En este caso, porque se ponen las dos letras últimas de la palabra. Por ejemplo, si aquí no fuera 10, sino que fuera décimo, porque es ordinal, ¿verdad? Sino que fuera primero, yo tendría que ponerle así, ¿ve? Porque la ST, como es de first, ¿se acuerdan, verdad? La palabra first es primero, se ponen las dos últimas letritas en el número. Esa ST, esa es la que se pone allí, ¿verdad? Si por ejemplo fuera el 10, en español sería el décimo. Como ese le pongo así, ¿verdad? Tens. Entonces esa TH, esa es la que lleva ahí. Siempre se pone en número ordinal la fecha. Y si se pone, entonces tiene que pronunciarlo usted como ordinal. Sería Monday, June 10th, 2023. Los años se lee dos cifras por separado. Que, por ejemplo, aquí sería 2023. 2023.
Cuando ya son los números redondos, entonces se dicen redondos. Pero si no son redondos, se dicen 2 y 2. Ok. Vaya, ahora, si no voy a decir fecha completa con día, solo voy a decir, lo voy a escribir así, ¿ve? June 10th, 23. Y si solo me interesa el mes y el número, lo voy a escribir así, June 10th. No me interesa el año, ¿verdad? Porque ya se sabe que estoy en este año. Solo lo quiero mencionar, June 10th, June 10th. Ok. Así es como lo escribimos. Ok, now let's go to the chart, the manual. Ok, listen and look at the conversation. Ok, this is John. This is John and Anne. Ok, look at they are talking about the time. Ok, the time. Listen, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, repeat everybody. Is there something you need to do tomorrow? Is there something you need to do tomorrow? Yes. Yes. Actually, I need to call some clients. I need to call some clients. And you? And you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. Okay. Where is fueron, right? Fueron cancelados. That's too bad. I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Vaya, ahora me van a ir al breakout room y van a hacer esta misma conversación. Lo que el need to no lo van a cambiar. Ni el have to aquí. Solo van a cambiar las actividades. Ok, por ejemplo aquí, donde digan, I need to call some clients, ya no van a decir, I need to call some clients, sino que digan, I need to organize meetings, o I need to check my emails. Como ustedes adapten la conversación, ok, solamente van a cambiar. Aquí, I have to reschedule, aquí, reschedule, ya no digan to meetings, sino que otra cosa. Y aquí donde dice I have to provide, no, I have to, ya no digan provide important information, digan otra cosa. Okay, that is what you are going to do. Veamos, no sé cómo estamos aquí, todos me estarán participando, no hay listeners. No he detectado ningún listener, no sé si Michelle estará participando. Michelle. Aquí estoy, teacher. Vaya, quiero ver o alguien más. No. Ah, pues sí, todos me están participando. Ok. Let's do it. Online first.
Clara and Marco. Okay. Pues I need to entonces. Unió alguien o verdad porque están compartiendo la pantalla. Alfredo creo yo, no me acuerdo con qué año. Y en ese me quedaron tres porque no va. Entonces, es que como ya habíamos comentado, ajá, por eso. Hagan la misma conversación pero en uno dos de ustedes repitan el papel. Okay. Teacher, y donde dice reschedule, ahí también le podríamos cambiar. Sí, ahí tiene que cambiar. Ah, vaya. Son tres. Tres cosas que van vamos a cambiar. Sí. Okay.
product. And you? Well, I have Eso es muy malo. Eso es muy malo. Ahí lo podemos cambiar también en vez de ponerle malo. Ajá. Ajá. Podemos cambiar esa parte. Oh, that's too bad. Eso, vamos a ponerle eso es muy bueno. Too bad. Too bad. Send email. Send email. Hola, teacher. Necesitamos ayuda. Ajá, hello, tell me. ¿Podríamos cambiar lo que nosotros quisiéramos de la conversación o solo lo que están en letras negritas? Mire, solo eran tres actividades, pero si ustedes quieren cambiarle más, háganlo. Pero no que sea siempre la esencia de la conversación, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, donde dice aquí, I need to call some clients, ahí cambian la actividad. I have to reschedule some meetings, también. Y en donde dice, I have to provide important information, también. Esas eran las tres que yo les mencioné. Pero si quieren cambiar Ajá. alguna otra cosita para que se adapte a lo que dicen, hagan. Por lo menos ahí hemos, donde dice next, need to call. Nosotros lo último le hemos cambiado. Send email. Ajá, send sí. Email. Sí, sí. Some send. Client and you. Mm-hmm. Send email. Ok. ¿Otra pregunta? Solamente. Only, ok. Solamente yo. Bien. Yes, I have two meeting important information to some customers. That sounds interesting. Vaya, esa actividad que acaba de decir, Carlos, esa la tiene que cambiar. Dije meeting. Son tres actividades básicas que van a cambiar. Okay, donde dice, I need to call some clients. Ya no va a usar I need to call some clients, tiene que cambiar esa actividad. Y donde dice I have to reschedule two meetings for tomorrow, ya no va a decir esa actividad, tiene que cambiarla. Y donde dice I have to provide important information to some customers, también va a cambiarla. O sea, esas tres son las que van a cambiar. Solo por curiosidad, teacher, ¿cómo es que se pronuncia esta el número 3, I have to reschedule. Uh-huh. Ese es como ya reprogramar, no, como ¿verdad? Ya no la van a usar. Pero no. Eso significa reprogramar o sí, reprogramar, volver a agendar. Okay. Uh-huh. Positivo, I need to call, ajá. The schedule, y have to provide. Y, ajá, esas son, ¿ok? Ok. That's too bad. Eso es malo, algo así, entiendo yo que dice.
Esa expresión bueno, podemos poner. Dice, eso está malo, o siento oírlo, eso es muy malo. Ok, es muy malo. Ah, pues, todo quiere decir. Pues, ah, pues sí nos queda bien. Nos queda bien la respuesta. Porque tenemos que trabajar. Ajá. Ni modo, va. Ok, ah, no hay pregunta, ¿verdad? No hay tenemos pregunta. Que trabajar mañana. Questions? No, teacher. No, por ahorita no, teacher. Lo okay. Único, teacher, que... Teacher. Yes, yes. No, aquí estoy. Lo único que hay, lo único que no vamos a poder transmitir así la pantalla. No, no, si es que no es de transmitir pantalla, solo van a decir la conversación. Ajá. No, no, esta no es de, sí, no es de compartir pantalla, este es de decir la conversación. Okay. Solo. Okay. Bye. Bye. Okay, teacher. Thanks. Manuel. Manuel, te conectó a última hora. Sí, teacher. Estamos trabajando en conversaciones. Las conversaciones. Lo voy a, si quiere lo voy a poner en una pareja, pero de oyente. Está bien, teacher. Voy a entrar a la pareja que lo voy a poner para que usted lo va a estar de oyente ahí. En esa conversación, va. A ver, a ver. Cuatro. Hello, Jaime, and Julia. He puesto a Manuel aquí, pero él solo va a estar de oyente, oiga. Vaya. Más que acaba de entrar, ¿ok? Más adelante. Dice. Hello, hello, Dania and Francisco. Are you ready? Hello. Yes.
Are you ready? No. You know, teacher. Nos hemos quedado sin... Teacher, I have a question. Yes. Queremos, vamos a cambiar meeting por entrevista, interview. Ajá. Pero tenemos este dilema donde dice I have to interview sin S al final. O lleva la S al final cuando se dice dos entrevistas. Sí, tiene que ponerle el interview. La S va. Plural. Yo lo que le decía a Rafa era que, por ejemplo, dice, well, I have to. Hasta aquí es la frase, I have to, y nosotros queremos poner interviews, que es entrevistar, va. Yo uh-huh. tengo que entrevistar. Ajá, I have to reach to interviews. To interviews, vaya. Uh-huh. Lleva la S. Sí, correcto. Yes. Interview. Lleva la yes. S. Ah, sí, pues sí. No, es que yo sí estaba diciendo. Y en vez de, y Rafa estaba diciendo, I have to, otra vez. Dos interviews. ¿Me entiendes, Tich? O sea, dos veces tú, dos o tú de tú. No, de tú o... y tú de dos. I have to reschedule two. No. Aquí en reschedule, no. Si van a dejar el reschedule, no. No, es que no dejaríamos el reschedule. ¿Qué van a poner entonces? Mami, le voy a poner las dos oraciones aquí para que me las vea. Espérame. Sería así, ¿ve? I have to interview. Ya entendí. En ese caso, si solo dicen I have to interview. Ahí sí, como el interview solo es el verbo. Ajá, es el verbo. Vaya, sí estaba. Ajá, entonces Rafa, no tiene que decir que aquí tenga. Ahí no hicimos bola con Rafa. No, ahí en ese caso no, es verbo. Interview es verbo. Como esa palabra funciona como dos cosas, funciona como verbo y como sustantivo. Si uh-huh. decían tú, o sea, del número dos, va. Tú interviews. Ahí era plural porque era sustantivo, pero en este caso, I have to interview, ese es el verbo. Y solo es interview. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, solo es interview. I have to interview. Ajá, va que sí. Toda la oración. ¿No? Ajá, solo es. Solo sería así, va. I have to interview. Ajá, y apúrense un poquito porque si los demás ya terminaron. Dos minutitos más y comenzamos, Raisa. Okay. Okay, DJ. Interview.
Okay, guys. I hope that you're ready. Dice de que estoy detectando 15 que me falta de, o sea, porque son 17 presentes, me faltan 4. Y había puesto 5 que me faltan, quiero ver 15 que no he detectado. Bueno, que voy a pasar lista y ahí voy a detectar quién es el que me faltan, porque creo he puesto solo 4 que me faltan. Ok. Alfredo. Present, teacher. Alison. Ha venido Alison, okay. Carlos. Present. Clara. Present. Dania. Present. David. Present. Michelle. Present, teacher. Francisco. Present. Jaime. Present. Ortivi, como le digo algunas veces. Jenny. Ya no me ha venido. José Leonel. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marco. Rafael. Present, teacher. Present. Present, teacher. Present. Una. Okay. The order of the presentation of the conversation is David and Lady, number one. Alfredo, Jocelyn and Zulma, number two. Jaime and Julia, number three. Daniel and Francisco, number four. Marco and Rafael, number five. And Carlos, ¿cómo que se le fue la compañera ahora? Está solito. Okay, number six, Luz and Michelle. That's it. Okay, begin, number one. Hi. David and Lady. Hi, David. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call. Pardon. Yes, actually, I need to sell product. And you? Well, I have to buy something for my cousin. That sounds interesting. And what kind of products do you sell? I sell clean product. That's good. Bye. Bye. Okay, that is cleaning products, producto de limpieza, ¿va? Yes. Ajá, it's cleaning, cleaning products. Cleaning products. Okay, continue number two. Sería Jocelyn y yo. Teacher. Yes, Zulma, Jocelyn, and Alfredo. Jocelyn, no sé si está lista.
¿Y Alfred? Ni uno de los dos está presente. Yo sí, pero acuérdate que no terminamos. O sea, aquí usted no copió nada. No, como era la de usted y Jocelyn. No, pues sí, pero como usted estaba en el grupo de nosotros, tenía que hacer lo suyo. Yo hice una parte de lo que iba a decir, pero no sé si... Vaya, entonces... Okay, en realidad no nos pusimos de acuerdo, teacher, porque ellos me confundieron a mí. La verdad es que no nos pusimos de acuerdo. Pero hagámoslo así como usted lo tiene. Usted sea John y yo seré Anne. Vaya. Vaya. Va. Anne, no. Usted va, sería primero. And is there something do you need to do tomorrow? Yes, actually I need to check email. And you? Well, I have to check 3 boxes for tomorrow. Oh, that's too bad. Yes, I have to check garments. That sounds interesting. Finish it. Okay, thank you. Number 3. Julia. Julia. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to get to my job. And you? Well, I have to plan to my August vacation. Mm-hmm. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to plan my trips for the end of the year. That sounds interesting. Finish. Okay, thank you, Julia and Jaime. Okay, now go the part number 4. Okay, Dania, is there something you need to do tomorrow? Permito. Yes, actually I need to write a report, and you? And where I have to check my emails every today in the morning. Oh, that's very good. Yes, I have to attend reports. That sounds interesting. Okay, finish. Good job. Congratulations, Francisco and Daniel. Okay, next is number 5. Turn number 5. Yes. Yo y Rafa somos los que seguimos, pero podemos pasar al siguiente turno, por favor. Okay, so turn number 6 is Luz and Michelle. Yes. Yes. Yami, is there something you need to do tomorrow?
Yes, actually, I need to do the weekly shopping. And you? Well, I have to go my work overtime. Oh, that's too bad. Yes, I have to work in Saturday to meet some customers. That sounds interesting. Thanks. Thank you. Okay, let me see who. Okay, Lucy, Michelle. Acaban de hacer la conversación. Okay. And now, Carlos, usted lo dejaron solo. ¿A quién era que estaba con usted? Clara Marina. Pero Clara ahí está. Sí, teacher, ya estamos listos. Con Carlos, bien. Ya lo... Ajá. Hola. Ustedes, ajá. Hola, teacher. Yes, yes, yes. Es que como no está Clara en el aquí, entonces déjeme ver. Bien, ahí está, teacher. No, en el en el grupo. Hola, teacher. O sea, por eso es que no sabía yo quién era. Okay, vaya, ¿está lista? Ready, Clara? Yes. Okay, do it. Empieza usted, ¿verdad? Así es. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to check my emails. And you? Well, I have to cancel two meetings for tomorrow, but for today, I have one meeting. Oh, that's too bad. Yes, I don't like a canceled meeting, but for meeting today, it's more important for information to for the customer. That's so interesting. Finish. Okay, and the last, you have to do it right now, is Marco and Rafael. Lisa, teacher. Rafa, is there something to need to do next week? Rafa. Sorry, no tiene conectado. Yes, actuality. Send email to some client and you. Well, I have to interview two possible employees. Oh, that's good. Yes, I have to make reports to some clients. That sounds interesting. Finish, teacher. Good job. Entendido, teacher. Yes, yes, of course. That was good. Only one word, Rafael. La última de Rafa. Okay, sorry, Rafael, but it's interesting. Okay. Interesting. Interesting. Okay. Interesting. And but the conversation was so original. I like it. Okay, you were creative. Okay, thank you for your participation. Now we are going to go to the next activity in the manual.
Okay, the best next activity is that you have to do sentences. But here is in a chart, okay? You say when, what time, and where. Okay, listen, look the examples. Okay, here you say when, it means the date, right? The date on Monday, next Saturday in November. What time? You have to tell me the time. At 4 o'clock, at 6 o'clock in the morning. Where? In my house, in the company, in the park. Okay, you have to mention the activity, mention it, when, what time, and where. Now look, my example. For example, if you say, I need to complete my lesson plans, this is my example, right? Teacher, lesson plans is guiones de clase, okay? Lesson plan, guiones de clase, right? I need to complete my lesson plans. Cuando yo digo I need to complete my lesson plan, ya estoy estableciendo qué es lo que necesito hacer, okay? Mi actividad que necesito hacer. ¿Cuándo? When? This Saturday. Okay. In the afternoon. What time, right? I can, here I can say in the afternoon, exactly at 4 p.m. Where? In my house. Okay, I need to complete my lesson plans this Saturday in the afternoon at 4 p.m. in my house. Here I say the activity that I need to do, when, what time, and where. Okay, that is what I need to do. Okay, vaya, entonces me van a escribir estas oraciones ustedes. Vamos a ver, por cuestión de tiempo, quizás solo tres. Me gustaría que siempre fueran unas cinco, pero algunas veces se nos alarga el tiempo, entonces serían solo tres. Y me las van a leer, ¿ok? Les voy a dar solo 6 minutitos. Háganlo rápido, por favor. ¿Ok? Do it. Any question? ¿Se aclara la cada una? No, usted va a hacer tres oraciones con esta información. Ah, así como le puse ya el ejemplo. Puede poner otra vez el ejemplo de Word, teacher. Okay, wait a minute. Vaya, aquí yo digo la actividad, cuando la, qué actividad necesito hacer, when, cuándo, ¿verdad? What time, a qué horas, where, a dónde. Aquí menciono, en una oración menciono toda esa información. Y, ¿okay? Pero usted quiere cinco diferentes. No, solo tres. Tres. Uh-huh. Una de cada. No solo son tres. No, solo son tres. No se puede decir una de cada una, no se puede decir así. Solo son tres. O sea, tres actividades diciendo toda la información. O sea, cuando diga la actividad, tiene que decir cuándo, qué horas y a dónde. ¿Ok? ¿Ya? Pero solo en una sola oración. Sí, sí, en una sola oración. Este es solo una oración. I need to complete my lesson plan this Saturday in the afternoon. A 4 p.m. in my house. Entonces serían tres oraciones. Solo una sola. Tres oraciones usando las tres. No, solo tres oraciones. No puede decir usando las tres, porque tres qué. O sea, ya sé a qué se refiere. Los tres cuadritos. Sí, pero
esta oración incluye los tres cuadritos. Porque está diciendo. Entonces solo harían una. Porque está diciendo cuándo, qué horas y a dónde. La misma oración. Son tres oraciones. Así vamos a hacer una entonces. Son tres oraciones. Okay, cada una de las oraciones tiene que tener las tres informaciones. ¿Ya? Sí. Gracias, teacher. Okay. Teacher. Yes. Solo para ver si entendí. Del cuadrito que están las tres preguntas ahí, vamos a hacer una oración para cada uno, ¿verdad? O, como dijo el compañero, una sola, tres incluye oraciones, when, what time, and where. Ajá, tres oraciones, cada una de ellas va a incluir las tres aspectos, así como el ejemplo que les he dado. ¿Ok? En una sola oración van a incluir esos tres aspectos y son tres oraciones. ¿Ya? No importa el orden, Baticha. No, como solo son tres actividades que ustedes me van a decir. Okay. No importa el orden.
Are you ready, guys? Who is ready? No, teacher. Nobody. Solo tres hecho. Yes, only three. Okay, finish. Okay, finish. Jocelyn, me imagino que ya terminó también porque ya la veo. Okay, yes. Como que ya terminó. Clara también la veo como que ya terminó. Quiero ver quién veo que no ha terminado. Es Marco, Luz, Carlos. Rafael, no estoy seguro. Yes, teacher. I finish. Okay. Begin with David. David, read your sentences. Okay, a ver si están bien, teacher. What? Number one. Yes. I need to run this Sunday at 6 a.m. in the stadium. Two, I need to play basketball today at 7 p.m. in the park. I need to study English tonight at 7 p.m. in my house. Is correct? Is correct. Correct, correct. And excellent. Okay, continue, Rafael. Okay. David, not this correct. You not play basketball. It's a lie. It's a lie. I like basketball. First, I need to eat dinner every day at 6 p.m. in my house. Second, I need to go swimming in the morning at 6 a.m. in the lake. Third, I need to go running in the morning at 10 p.m. in the park. Finish, teacher. Very good, Rafael. Thank you. Continue, thank you. Jocelyn. I need to eat delicious food in the afternoon at 1 p.m. in the restaurant. I need to take a shower in the morning at 7 p.m. in my house. I have to buy a vegetable in the afternoon at 5 p.m. in the supermarket. Very good too. Good job, good job. Who else is ready? Clara, you are ready? Read your sentences, Clara. Clara, your microphone. Teacher, yo lo hice de la hojita que usted puso. No sé si así era, pero yo de ahí lo tomé. Veamos. When need to complete my lesson in Saturday. What time at 4 p.m. where in my house? Ajá, ese era mi ejemplo. La idea es era lesson plan porque eso quiere decir guiones de clases. Y como ajá, dije, o sea, yo hago guiones de clases. Entonces yo no lo entendí, yo de ahí lo hice así. No, ese era un ejemplo. Ah, bueno. Eran las suyas, ok. Entonces no hizo las tres oraciones. No. Así lo hice. Ok. Who else is ready? Michelle, are you ready? Yes, teacher. Okay, read your sentence. Yo digo que sí. Okay. No, si usted dice que sí, así es. Okay. Do it.
I need to go my things on the Saturday after 2-4 p.m. in the supermarket. And I have to go my 6 a.m. appointment at the hospital. And I need to call my dad at 5 p.m. in the house, in my house. Yeah. Así era. Yes, 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 correct. You did it well. Finished. Yeah. Congratulations, Michelle. Okay, antes de que terminemos, Jaime, hoy le toca a usted, okay? No se vaya a ir. Okay, teacher. Continue with Carlos. Ah, sí, están. Three oration. Okay, the first, when I have a time, I like sleep. And I play video games at 5 p.m. And where do you play video games? In my room. Mm-hmm. So you say I play video games in my room at at 5 p.m. and Sunday I like to buy in supermarket. What time? At 8 a.m. Okay, Carlos. Thank you. Next is who else is ready? Ya pasó Michelle, Rafael, Carlos, Jocelyn, Clara. Okay, no. Who else? David. Ellos se van a poder ir antes, ustedes no. Okay. ¿Dónde quieren ir, chicos? I have to see the teacher. Uh-huh. Yes, Alfredo. No? I have two sentences. Okay, tell me. Okay. I have to cook on Sunday at 12 o'clock. At house, my mom. No, there you say in my mom's house. At my mom's house. No, in my mom's house. In this case is in. In my mom's house. Okay. Two, I have to go play soccer on Saturday. Is it 5 o'clock in Santa Ana City? Okay, good, Alfredo. If you want to leave, you can go. You can leave the class. David, yes. If you want to leave the class, you can do it. Michelle, Jocelyn. Profe, ya estoy lista. Okay, lady, tell me. I have to study on Saturday morning at 8 a.m. And I need to visit my grandmother on Saturday afternoon in her house at 2 p.m. And I have to wash my clothes on Saturday morning in my house at 9 a.m. Good, lady. Okay, if you want to leave, you can do it. Francisco, are you ready? Estoy procesando todavía. Creo que no lo hice como era. Yeah, teacher. Okay, Julia, Tommy.
I need to go buy new hearing aids at the market this Sunday at 1 p.m. I have to go to the clinic this Saturday at 3 p.m. I need to talk to my sister-in-law in my house tomorrow evening at 6 p.m. Okay, nice, Julia. See you tomorrow. Oh, no, see you Monday. See you Monday. Have a nice night. And next. Who is next? Are you ready? Okay, if you want to leave, Carlos, Michelle, and David, you can leave the class. See you Monday. See you Monday for everybody. Take care. No se meta muy hondo. Bye, teacher. Bye. Thank you. No se vayan a meter muy hondo. Okay. Who else? Who else? Alfredo, you can leave the class. See you tomorrow. See you Monday. Where are you teaching? Okay, do it, Marco. This the first. I will have a meeting on Monday, June 12th at 9 a.m. in the conference room. You understand? Yes, it's okay. Yes, it's okay. Continue. It's correct. Yes, it's okay. Continue. I will start an English course on Monday, September 5 at 6 a.m. at the university. Mm-hmm. You say the date also, Marco. Okay, in the number three? Me entendió. Yes, yes, of course. I'm going to watch a movie on Saturday, July 8th at 7 p.m. at the cinema. Okay, Marco, lo único que no me gustó el need to, y como era con need to or have to, era en presente, ¿verdad? Lo único. Okay. Y no le puede tomar captura su ejemplo, la regla. Sí, entonces era solo usando need to or have to. Ok. Yo pensé que íbamos a usar usando las palabras que usted había puesto. Ajá, dónde, con las fechas que habíamos estado practicando. No, sí, eso está bien. Solo era que era usando need to or have to. Mm. Era lo único. Ay, digamos esa misma está fácil de... Por ejemplo, usted dice, I'm going to, en vez de decir I'm going to, hubiera dicho I have to. I need, I have or I to, need to going. I need to go. I need to, I have I need to go. I have to go. Or I need to, To watch a movie. I need to watch a movie or I have to watch a movie. Aunque have to watch a movie no suena tanto. Mejor need to, ¿verdad? Porque no es una obligación ver una película. Al menos que sea para un examen. Ok. Eso. Ok, Marco, see you next Monday. Hasta ya se levantó. No, todavía no. Nobody ready? Vaya, entonces. Yo. Ya no lo voy a mantener más tiempo, guys. Nos vemos el lunes entonces. See you Monday. Have a nice night. Have a nice night. Teacher. Yes. No sé si ahí puede ver usted si ya terminé las tareas de esta semana, porque no sé si, o sea, yo me metí ahora, pero no soy segura si ya las terminé. Ah, vaya, le voy a chequear ahorita. Le voy a dar unos minutitos a Jimmy. Voy a ver ahorita, ok. No hay problema, teacher. ¿Y usted quiere ver también lo suyo? También, vale. Hombre, aprovechemos.
Hi. Let's appreciate. Sí, vaya, aquí le ya lo voy a mostrar. Va. Vaya, ahí está. Esta es la semana 1, esta es la semana 2. Alfredo ya tiene las 2, mire, ve. Carlos ya solo tiene una. Clara tiene las 2. Usted ya tiene las 2, Clara. Ah, va, está bien, teacher. Sí, gracias. Hasta ya hizo el webinar. Yo tengo las 2 también, ¿verdad? Vaya, de, voy a bajar para que vean. Sí, la tercera es la que empecé yo. Yo, teacher, quiero ver el mío. Jaime, ajá, la tercera, comento. Vaya, y sí, ya voy, Luz. Luz, la semana 2 no ha hecho nada todavía. Sí. Y necesita terminar aquí. Bueno. Thank you, teacher. Ok. See you. Vaya, eso sería todo, ¿verdad? Hola. Eso sería todo, ¿hola? Clara. Sí. Thank you. Bye, bye. Sí, bye, bye. Bye, have a nice night. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Ok, algo rapidón, ¿verdad? Porque usted creo que no, todo, sí, no, todo es algo. Nada más. Sí, no, la mayoría la entendí. Solo nada más de los números ordinales, nada más que la pronunciación, quizás. ¿Cómo se ponen al terminar? Se pone, ¿cómo termina? Se le agrega arriba, en pequeño, siempre. Sí. Digamos, el primero, first, es ST. Vaya, los números se ponen en números. Ajá, los números se ponen en palabras o se ponen en números, va. Pero los números ordinales siempre hay que ponerles a tus últimas letras de la palabra. Y en first es ST, va. Estaba viendo que en primero, segundo, tercero cambian, es distinto al final. Permítame, voy a. First es ST, en C con END y en CIRS. CIRT es RD. Ajá, ve ahí en la en lo que les presenté. Sí, aquí lo estoy viendo, no solo aquí lo tengo. Sí, cabal, eso así es. Esas letritas siempre hay que ponerlas porque eso denotan que es número ordinal. Y si no llevan esas letras, entonces es número cardinal, ¿verdad? Es número cardinal, no ordinal. Por eso es que la llevan esas. Sí, ¿alguna y el otra 30 pregunta? Sería como seri, ¿verdad? Seri. Seri, seri. Seri. Igual que 40, solo es 40. 40, ajá, sí. Ah, pues sí, es que los apunté, es que los números que en veces hay algo difícil, siempre los apunto por cualquier cosa. No, sí, está bueno. Yo cuando estudiaba así era. Sí. Yo, digamos, yo sola me testeaba, ¿verdad? Que leía todo. Y si hay alguna que yo me... Entonces le ponía atención al profesor y yo apuntaba en letritas chiquitas abajo de la palabra. ¿Cómo lo escuchaba yo? En la presentación la voy editando de un solo. Si hay una palabra que siento que me cuesta, ahí le edito a la par. Le agrego un cuadro de texto y le pongo... ¿Cómo la entiendo yo? ¿Cómo se pronuncia? Ajá, está bueno. Por eso es que va avanzando así. Bastante, fíjense. Porque no, yo no sé si usted estaba al principio, antes del curso, cómo estaba realmente, pero no creo yo que estaba tan avanzadito. Pero yo lo he mirado de que a medida ha pasado el tiempo, lo he ido viendo que va avanzando bastante. Y yo creo que fue un estudio personal, quizás. Sí, como que como uno se plantea metas. Y entonces, en cuanto al inglés, yo dije, tengo que aprender. Entonces,
ahí vamos haciendo la lucha. No, está bien. Solo que estos días ahí, atrás sí se había dificultado por la computadora. Entonces, igual, tuve dos días que no pude estar bien de lleno en la clase, pero sí, ahí vamos, siempre. Y yo le sentí un bajoncito. Porque sí, cabal, cuando que... los días que no oye, no vino, después vino, yo le sentí el bajoncito. Fue el lunes y martes nada más. Porque el lunes estuve como oyente, porque había mucho ruido aquí en la casa, entonces estuve como oyente nada más. Y martes estuvo cumpliendo años mi hermano, entonces, y yo le estaba organizando a él, entonces no pude estar en la clase. Sí, entonces, es que se siente, ¿verdad? Se siente. Sí. Porque yo no sé, hay unos que faltan un poquito ya después, cuando ya vienen a la clase, no comprenden mucho porque como han perdido el hilo, y eso afecta perder el hilo. Sí, no, hombre, yo medio me puse a revisar lo del has to y el have to, cómo se usaba y todo eso, y sí, ya con las explicaciones que dio de repaso, sí, ya lo entendí bien. Porque, para serlo sincero, ayer hubieron cositas que me quedaban un poquito en duda, pero oyendo las mismas explicaciones de los demás, eso me ayudó también. Sí, sí, eso ayuda bastante, porque ya es como la reflexión, ¿va? Cuando están todos trabajando en un grupo, ya es como son ideas reflexivas. Ah, sí, es que esto se usa, sí, ah, es que esto se usa, ah. Entonces, eso ayuda bastante. Sí, ahí he ido viendo, incluso ahí voy revisando, siempre tengo la computadora a par para ir revisando. Ajá, y entonces eso haría todo, Jaime, o sí, una otra preguntita. No, solamente teacher. Vaya, entonces eso sería todo, Jimmy. Bueno, see you Monday. See you the next Monday. Thank you, teacher. Okay. Good night. It's my pleasure. See you.